Esta es la ciudad de Tula, al sur del estado de Tamaulipas. En este sitio, al igual que en la Villa de Casas del mismo estado, se presenta un fenómeno que ha llamado la atención de la comunidad científica. Sus habitantes, en su mayoría de extracción campesina, han sido testigos de una enfermedad que ha afectado a la población. Una enfermedad incurable, degenerativa y mortal. La corea de Huntington. La enfermedad de Huntington es un trastorno neurológico y hereditario, caracterizado por movimientos anormales denominados coreicos, trastornos emocionales y deterioro progresivo del intelecto hacia la demencia. En este documental, describimos las características clínicas de dos grupos familiares afectados por la enfermedad en los municipios de Villa de Casas y Tula, en el estado de Tamaulipas. Las acciones de seguimiento y atención médica a los pacientes afectados, así como el consejo genético y diagnóstico presintomático a sus familiares, ha sido llevado a cabo desde 1987 por un equipo médico multidisciplinario perteneciente a la Unión Médica Victorense y coordinado por el doctor Alberto Rizauzi Galindo, neurólogo, miembro del comité editorial y científico de la Academia Mexicana Neurológica. Nuestro estudio se inició al admitir en el hospital de Ciudad Victoria una paciente de nombre Petra Zúñiga en estado terminal de la enfermedad de Huntington. Los familiares nos platicaron que esta enfermedad había estado afectando a esta familia desde hacía 95 años, por lo que realizamos una visita médica grupal de 20 médicos y dos enfermeras al ejido Nicolás Medrano, que se encuentra localizado en el municipio de Tula, al sur del estado de Tamaulipas. En este ejido de 270 habitantes, realizamos la detección de otros pacientes y encontramos uno más de nombre Rosalía Zúñiga, prima hermana de la paciente original. De esta manera, examinamos a sus hermanos y a los demás familiares y realizamos historias clínicas y videos de los pacientes afectados. La familia Zúñiga llegó a esta región de Tamaulipas hace aproximadamente 95 años y desde este lugar, que era una hacienda del porfiriato denominada El Abra, se diseminó a través de la región, por lo que hemos encontrado también pacientes en algunos sitios aledaños. La enfermedad conmemora el nombre del doctor George Huntington, médico general de Pomeroy, Ohio, quien en 1872 publicó en el Medical and Surgical Reporter de Filadelfia las observaciones realizadas por su abuelo y su padre, médicos en Long Island. La enfermedad aparece entre los 30 y los 50 años de edad. Para este tiempo, la mayoría ha procreado descendencia. Este padecimiento es reconocido con la aparición de movimientos involuntarios abruptos, sin propósito, que fluyen de una parte del cuerpo a otra. Torpeza en los movimientos, así como gestos en la cara, encogimiento de hombros y sacudidas de brazos y piernas. El caminar adquiere la apariencia de estar bailando y las manos semejan a las de un ordeñador. Estos movimientos aumentan cuando el paciente está nervioso para pasar los alimentos y el habla se vuelve difícil de entender. Los trastornos mentales asumen diferentes formas antes que la demencia sea aparente. El enfermo se molesta por cosas mínimas, volviéndose suspicaz, excéntrico, muy religioso o con un pobre autocontrol, reflejado en brotes de conducta violenta y alcoholismo. El estado de ánimo varía considerablemente, alternando periodos de franca depresión con euforia inmotivada. Gradualmente, la memoria y la atención comienzan a deteriorarse, provocando incapacidad para tomar decisiones y realizar las actividades domésticas.
En ese estado terminal, el lenguaje y la deglución se realizan con extrema dificultad, necesitando ayuda permanente. Un estado mental demenciado o psicótico complica aún más la vida de estos individuos. Y los movimientos coreicos son reemplazados por un estado de rigidez generalizada. La muerte ocurre principalmente por complicaciones respiratorias, asociadas a la dificultad de deglutir los alimentos. La duración promedio de la enfermedad es de 10 a 15 años. Existe una variedad de corea de Huntington denominada rígida, la cual se presenta en la infancia y en la adolescencia. La enfermedad de Huntington tiene una distribución mundial alrededor de 5 casos por cada 100.000 habitantes. En las regiones donde familias afectadas han residido por varias generaciones, la incidencia será mayor. Tal es el caso de una familia compuesta de 4.000 individuos de 8 generaciones que habitan en el estado venezolano de Zulia, en la costa oeste del lago Maracaibo. En Tamaulipas, el doctor Rizauzi realizó tanto en los municipios de Villa de Casas y Tula un árbol genealógico de los pacientes y de sus familiares con el objeto de dimensionar el problema. Este es el árbol de esta familia que a través de los últimos 95 años, cada miembro de la generación, algunos miembros de cada generación han sido afectados por la enfermedad de Huntington. En este cuadro de la generación 4 podemos observar a los miembros de esta parte de la familia afectados, el varón de mayor edad y dos mujeres. Todavía no se ha observado la enfermedad en esta última, en la quinta generación, a pesar de que muchos de ellos ya han pasado la edad de 40 años. La manera de explicar la naturaleza de la enfermedad se realizó con los siguientes lineamientos clínicos internacionales. Evaluación de los conocimientos de la enfermedad de la persona afectada y continuar en consecuencia la explicación de los síntomas y signos producidos por la enfermedad. Curso clínico, la naturaleza hereditaria de la enfermedad, cambios patológicos en el cerebro y la tardía aparición de la enfermedad. La corea de Huntington se transmite en forma autosómica dominante, significando que cada hijo de una persona afectada por la enfermedad tiene un 50% de posibilidades de padecer la corea. Y como los síntomas aparecen entre los 30 y los 50 años, los pacientes han procreado descendencia sin saber que posiblemente han transmitido la enfermedad. El descubrimiento de un marcador genético por el doctor Gusela en 1983 abrió el camino para el desarrollo de una prueba capaz de diagnosticar la enfermedad antes de la aparición de los síntomas, demostrando que la mutación genética ocurre en el extremo terminal del brazo corto del cromosoma 4. Desde 1986, la prueba comenzó a utilizarse en personas descendientes de pacientes con enfermedad de Huntington, y en la actualidad, su especificidad es de 99%. Las implicaciones psicológicas, legales y éticas de diagnosticar una enfermedad para la cual no existe cura abren una avenida para un amplio debate por venir. Las personas que aceptan someterse a la prueba reciben innumerables sesiones de consejo genético para conocer las motivaciones reales de su decisión y sus posibles reacciones ante un resultado positivo. En estudios de autopsia, el cerebro se encuentra atrófico y reducido de tamaño a consecuencia de la muerte prematura de las células nerviosas o neuronas de las regiones del núcleo caudado y putamen, y en menor grado la corteza cerebral en su capa 3. Estas neuronas normalmente contienen un neurotransmisor denominado GABA. Otros cambios bioquímicos incluyen disminución en la enzima colina acetiltransferasa
que sintetiza otro importante neurotransmisor, la acetilcolina. Desafortunadamente, la administración de estas sustancias a los pacientes con la enfermedad de Huntington no han producido mejoría. Por otra parte, la tomografía computarizada o TAC muestra los ventrículos laterales agrandados con la característica forma de mariposa. En cuanto a la tomografía por emisión de positrones o PET, muestra una marcada disminución del metabolismo en el núcleo caudado. En la actualidad, no existe forma alguna de alterar el curso fatal de la enfermedad. La única medida preventiva es el deseo voluntario de las personas afectadas de evitar procrear hijos. Los intentos de corregir el GABA han resultado infructuosos, pero el control sintomático de los movimientos coreicos fue obtenido con el uso de neurolépticos como el haloperidol y la perfenacina, que actúan como bloqueadores del receptor dopaminérgico. La devastación psicosocial resultante de esta enfermedad es inconmensurable. Tanto los individuos en riesgo como las parejas de los pacientes experimentan su propia agonía, enfrentándose a la enfermedad y a la incertidumbre del futuro para sus hijos. Estas cargas de sufrimiento inevitables, agravadas por los retardos en el diagnóstico, así como la falta de información en relación a las características clínicas y hereditarias de la enfermedad, aumentan la natural tendencia de la colectividad a mantener en aislamiento y abandono al paciente. Las reacciones emocionales de los familiares varían grandemente y requieren de apoyo y de un periodo de ajuste para enfrentar esta realidad. Pero lo más importante para quienes padecen la corea de Huntington es contar con el apoyo de sus seres queridos y saber que no serán abandonados a su suerte. En cuanto a los hijos de los coreicos, deben saber que para la prevención de la enfermedad, lo único posible es evitar la descendencia mientras los científicos encuentran la cura a esta terrible enfermedad.